Bueno, gente, ¿cómo están? Vamos a hacer una tier list con películas del 2024. Un año medio pobretón en el cine, no nos ha dejado grandes películas a comparación de otros años. Un año con muchas películas de segundas partes, terceras partes, cuartas partes, muchos remakes. Vamos a ver algunas de las más conocidas o las que más importancia tuvieron. Vamos a empezar la tier list con la primera de todas, Amor, Mentiras y Sangre. La película que está bastante copada, está buena, una película de Max. Una película media lentona, pero la historia está buena. Voy a poner como buena, una película entretenida. La segunda, Arthur, basada en una historia real, la historia del perro. También una película buena, linda para ver en familia, un sábado a la noche. No es un peliculón, pero está buena, está buena. Bad Boys, Hasta la Muerte. Cuarta entrega de la franquicia. Ya para mí la están estirando mucho. No me gustó esta entrega para mí. Cada vez va decayendo un poco más. La otra, Tornado. Tornado es una película que está bastante buena. Vamos a ponerla como muy buena. También medio un remake de la del 96. Pero una película copada. Buenas actuaciones. Una película linda para ver en el cine. Con los efectos. La película estuvo muy buena. The Big Riders, El Club de los Vándalos. Una película que yo, por mi parte, esperé bastante este año. No me disgustó. Una película que está buena. La voy a poner como muy buena. A mí me gustó. Esperaba una historia a lo mejor un poco más atrapante. La película a lo mejor es un biopic. Medio lento, narrado por la mujer del protagonista, de Austin Butler. Para muchos fue un fracaso. Una película también muy buena para verla en el cine, con el ruido de las motos, la ambientación de los años 60. Las actuaciones son geniales, de Tom Hardy y Austin Butler. La película a mí me gustó, para mí estuvo bastante buena. Winnie Pooh, Sangre y Miel, la 2. ¿Era necesario hacer esta segunda entrega? Para mí no, no me gustó para nada. Voy a poner como mala también. Descansar en Paz, película argentina. Está buena, la historia está copada. Es llevadera. Las actuaciones son buenas. Falla como en otras películas argentinas en el final. Un final muy abierto. Un final que esperábamos un poco más. Pero la historia es entretenida. Voy a poner como zafa. El Boxeador, una película polaca. Una película que la miré sin ninguna intención de que sea una gran película, y terminó siendo una película muy buena. A mí me encantó, le voy a poner como muy buena. Película polaca, ambientada en los años de la Polonia comunista. Un boxeador que es exiliado, que él mismo se escapa de su país, se va con su novia al Reino Unido para empezar una nueva vida y llegar a triunfar como boxeador profesional. Y bueno, y ahí la película nos va narrando el camino a ser campeón de este muchacho y todos los problemas que le ocasiona la fama, el dinero. Una película bastante copada, llevadera, con un buen final, una buena trama. Si no la vieron y tienen ganas de ver una película atrapante, les recomiendo el Boxeador. No se mataron con el nombre de la película tampoco. El Duro, otra película de acción, que si le gustan las películas de acción, de pelea, de lucha, está buena, está buena. Una buena actuación de Jack Gyllenhaal con McGregor. También una reversión de la de los años 70. Película, si te gusta la acción, la lucha, las peleas mano a mano, una película que te va a gustar. Si no te gusta ese estilo, no la mires porque te va a resultar un clavo. Jack Gyllenhaal también había actuado en otra película que hacía de boxeador, que estaba muy buena. No me acuerdo el nombre ahora, pero estaba muy buena. Furiosa, de la saga de Mad Max. La película está buena, tiene buenas escenas de acción. La historia en sí no le aporta tanto a la franquicia. No sé, no soy tan seguidor de la saga, no sé los fanáticos qué opinan. Pero para mí me gustó, estuvo buena. Una precuela. Godzilla y Kong, Nuevo Imperio. Se juntaron Godzilla y Kong, también. Cuarto o quinta parte de la franquicia. Zafa, una película que zafa. Si te gustan las películas de dinosaurios gigantes y monstruos. Si no, también no te va a gustar para nada. Una oración antes del amanecer. También película de lucha. Una historia que está copada.
una buena película en Prime Video. Si te gustan las películas de acción, es una buena. Una buena alternativa, le voy a poner como buena. El Cuervo, película que salió hace poco, a mí no me gustó. Sé que a muchos fanáticos tampoco le gustó, a muchos seguidores de este tipo de películas tampoco le cayó muy bien. Le voy a poner como mala. La segunda parte de Dune, una de las pocas películas de este año que se puede decir que es excelente, la película que está buena. Es difícil que una segunda parte de una película sea muy buena. Con Austin Butler, que metió dos grandes actuaciones este año con los Vicky Riders y la segunda parte de Dune. Una película excelente, está muy buena esta. El hombre quemaba los platos voladores, película que todavía no la vi, salió hace poco. Tiene una buena premisa, no sé qué tal será. Hace poco había visto una película de Sbaraglia, que no me gustó para nada. Juan, no sé si la vieron, a mí no me copó. La segunda parte del Hoyo tampoco me gustó. Le voy a poner como mala. Más de lo mismo. No le supieron dar otra vuelta de tuerca a la segunda entrega. El Planeta de los Simios, Nuevo Reino. Otra película que también esperé mucho este año. No me pareció mala. Una película le voy a poner como buena porque está bastante interesante. Cuarta entrega de la franquicia. La primera sin el personaje principal, sin César. Una apuesta bastante arriesgada. Una película quizás un poquito larga se hace. También está bueno como que quieren unir con las películas del 70. La escena final está buena. Deja también la historia abierta como para otra película más. No sé si sería conveniente otra más. Pero bueno, a mí me gustó. No fue un wow, qué peliculón, pero zafaba. En las profundidades del Sena, una película de tiburones. Una más a la lista de todas las películas que salieron de tiburones. Esta zafa, justo salió antes de las Olimpiadas de París, en el río Sena. Le agregó un plus a la película. Zafa. Es una película que no cae en la pavada como algunas otras películas de tiburones. Deadpool vs. Wolverine. Pensamos que no lo íbamos a ver más a Wolverine después de la película del 2017 y este año lo volvimos a ver junto con Deadpool. A mí me gustó, buena película. Para los fanáticos estuvo increíble. Yo no soy tan fan de Deadpool, pero a los fanáticos le encantó. Una película que está bastante copada. Inmaculada. Está buena esta película de terror, terror religioso. Una de las mejores películas de terror de este año. En el 2024 vimos buenas películas de terror. Acá te dejamos el top con algunas de las mejores películas de terror del 2024. El Joker 2, la segunda parte del Joker, la película más esperada del año, que a la mayoría los defraudó. ¿Qué opinan de la película del Joker, de la segunda parte? A mí principalmente no me gustó tanto, porque no pudimos ver al Joker prácticamente. Solamente en la escena del juicio vimos un ratito del Joker. La actuación de Joaquin Phoenix es sublime de vuelta. La actuación de Lady Gaga también. A mí particularmente los musicales no me gustan. Por eso también se me hizo bastante tediosa. Terminaba una canción, empezaba otra. Nos faltó un poco más de acción, de ver ese Joker descendiendo la locura. No tuvimos todas esas escenas violentas que nos tuvo acostumbrado el Joker en la primera parte. Pero bueno, Todd Phillips nos quiso mostrar algo distinto en esta segunda parte. Sé que a algunos les encantó la película. La película no es mala en sí, no es un bodrio. Es algo distinto a lo que vimos en la primera película. La voy a poner como buena. O zafa. No, zafa la voy a poner porque la verdad que esperamos mucho más de esta película. ¿Qué opinan de Joker? Los leo en los comentarios. A ver, ¿le gustó o no le gustó? ¿Qué otra cosa esperaban de Joker? Tipos de gentileza de Yorgos Lanthimos, que el año pasado nos deleitó con Pobres Criaturas, un peliculón. Tipo de gentileza para mí se queda ahí. Me voy a poner como zafa. Una película que si la estás viendo en el cine vas a ver que alguno seguro se levanta y se va porque es bastante lenta. Son tres historias diferentes con los mismos actores, pero tres historias diferentes. Muy lentas. No es mala la película porque es tan buena, es una película rara. Esas películas que te hacen quemar el bocho para pensar, para analizar escenas. No es del todo mala, pero para mí es demasiado lenta. La Sustancia, la película más nombrada de este año.
una película que está bastante buena. La voy a poner como muy buena. No la pongo excelente porque a mí no me gustó el final. Por demás de exagerado me pareció. Una película que hacía vomitar y horrorizarse a la gente. Porque quizás también la fue a ver un público que a lo mejor no está acostumbrado a las películas gore, a las películas violentas. Los que están acostumbrados quizás es un poco más de lo mismo. No es, son escenas sangrientas, no es algo totalmente asqueroso. Pero la película está buena. La historia está buena, las actuaciones son buenas. La pongo como muy buena. No me gustó tanto el final, si no la pondría como excelente. Longlegs. A mí no me gustó, venía con una premisa con muchas expectativas y a mí no me terminó de convencer. Los que se quedan. Esta película está copada. Una película creo que está en Netflix. Está bastante buena, vamos a ponerla como buena. No hables con extraños. Un peliculón también muy buena. También remake de una película danesa. Por eso la pongo como muy buena. El especialista. Película de Ryan Gosling. Todavía no la vi. Vi el tráiler. Parece una película media yankee, de acción, y romance. No sé qué tal estará. La primera profecía también está buena. También está buena, la voy a poner como buena, como zafa, pero tampoco fue un peliculón, la voy a poner como zafa. Romper el círculo, una historia de amor tóxico. La película está buena, la voy a poner como zafa. Típica película yankee de que la chica linda, rubia, se enamora del doctor musculoso y millonario. Pero tiene una vuelta de tuerca que le hace un poco interesante. Película para ver un domingo a la tarde, sin nada que hacer. Nair, la historia de Nair Galarza. A mí no me gustó la película, para mí no está bien contada. La historia daba para que tenga otra vuelta de tuerca. El astronauta, de Adam Sandler, está buena. Está bueno verlo a Adam Sandler en otros papeles. Lo pone como muy buena. Está buena la película. Lo que hay dentro, esta película salió hace poco en Netflix. Los que la vieron dicen que es muy buena película. Yo todavía no la vi, la tengo en la lista. Si la vieron, dejen en los comentarios qué tal está. Terrifier 3, también película gore, violenta, del payaso Arl. Ya están estirando un poquito de más la franquicia. La vamos a poner como buena. Un detective suelto en Hollywood. Era necesario también, 20 años después, hacer otra película de estas. No lo sé, porque todavía no la vi. Y la última, Venom, de Tom Hardy. Tampoco la vi, todavía no salió, creo que sale este finde. Vi el tráiler, no me resultó muy atrapante. Vamos a ver qué dicen los fanáticos después de verla. Y bueno, así queda más o menos la tier list. Como única película excelente, la segunda parte de Dune. Hay películas muy buenas, películas buenas. Un año no muy deslumbrante para el cine. Todavía quedan unos meses. Nos queda la segunda parte de Gladiador. También no sabemos qué nos espera. No creo que esté al nivel de la primera película. Pero bueno, vamos a ver. ¿Qué otra película del 2024 les gustó? ¿Les pareció excelente alguna más? ¿Alguna de las que no puse acá? Me faltaron una banda. Y bueno, los leo en los comentarios.